Hola, hola caracola, soy Gina Sánchez y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo estás? Espero que súper súper bien. En el vídeo de hoy voy a estar decorando una calabacita, pero con un pequeño twist, porque también voy a estar bebiendo un poquito de vino. Este es del Mateus Rosado. ¿Te piensas que voy a comprar una botella nueva para hacer un vídeo? No, mi vida, no hay presupuesto. Y eso es si este vídeo se queda publicado, porque es que estoy vestida que parezco una prostituta rusa recién llegada a España. Yo flipo, te lo digo, ¿eh? Me llamo Caterina Poyanova. ¿Perdón? Y vengo a cumplirte todos tus deseos. Otra noche. Esta noche me toca a mí. Me toca decorar calabacitas, que es lo que más me gusta hacer en la época de Halloween. Empecemos con el beat. Se me ha levantado la puta vez. Se me ha quedado el ojo rojo. O sea, what the fuck? Literal se me ha levantado la pestaña por dentro. Ay, milagro, no se me voló la peluca. Es que hay humo dentro. Es que es Halloween. ¡Feliz Halloween, grupo! Soy Vanessa. Two shots of vodka. Bueno, te viene con unas pegatinas ya hechas. Yo voy a intentar seguirlo, pero un poco a mi manera, ¿no? Aquí atrás te ponen unas instrucciones que me las paso un poco por el for. ¡Ay, me las puedo quitar! Equipo de investigación, joven transexual canaria no puede quitar una pegatina de la parte de atrás de una calabaza. ¡Ay, pero no he leído las instrucciones! ¡Ay! Literalmente esta calabaza es como yo. En plan, parece que no entra y una vez entra, entra de golpe. Es como que se hace la Virgen María. Ay, pero luego resulta que es la Virgen de Guadalupe, que siempre traga y nunca escupe. Perdona. Mira, yo te soy sincera, yo he venido aquí a pasármelo bien, no a estar limpiando como una estúpida. ¿Entiendes? ¡Ah! ¡He comido una pipa! Esto huele a una noche de lujuria homosexual. Hay gente que tiene cosas buenas por dentro. Luego hay gente como yo que está vacía. Y luego hay gente como esta calabaza que está llena de mierda. Pedete, no te comas la pipa. Oye, oye, oye. Diles a todos, ¡feliz Halloween! ¡Feliz Halloween, grupo! Soy Vanessa. Mira, ¿quieres calabaza? Aunque huele interesante. ¿Te apetece? No, ¿verdad? ¿Sí? A mí no. Yo tenía pensado en hacer algún make-up de Halloween, ¿sabes? Pero digo, ¿qué hay más halloweenero? Y más este año, que realmente Halloween está un poco cancelado. Yo sé que la mayoría sois unos ilegales. Y aunque no haya fiestas de Halloween, vais a intentar salir. Pero no deberíais. Quedaos en casa y disfrutar. ¡Qué asco! ¡Qué puto! Entra para adentro. Quedaos en casa y disfrutad de la vida. Disfrutad de vuestra familia. Disfrutad de crear memorias bonitas. Véanse una película de miedo. Cha, no para, no para, no para, no para, no para, no para. Dale, tata. Ay, ¿os gusta mi make-up de hoy? Es muy Morticia Adams en una noche de servicio. ¿Has ejercido o ejerces la prostitución? Todavía no. A veces no. ¡Ay, tonto! Bueno, pienso que mejor voy a beber un poco más para vaciarlo. ¡Ay, que se me bajan los mocos! Siempre es bueno beber, pero en estos casos beber un poco más. En Halloween, hace muchos años, fue cuando yo comencé a ser una diva. En su época era una reina homosexual, ahora soy una reina trans. Pero voy a poner una fotito aquí de los dos chicos que me acabé ligando con una amiga. Ese Halloween que siempre marcará mi vida. Les voy a borrar la cara porque es que encima son conocidos. Pero, wow, o sea, wow. A día de hoy, ambos tienen novia, pero ambos me hablan de vez en cuando viene a Gran Canaria. Y dices tú, no me superas, ¿verdad? Creo que fue como mi primer Halloween de fiesta, porque en el sur, yo sé que hay mucha gente que dice, no, los españoles no celebran Halloween. En el sur de Gran Canaria, Halloween es como todo, ¿sabes? Porque como la mayoría de la gente son turistas, o ingleses que trabajan en el sur, siento como que la voz se me ha ido, ¿no? Empecé el vídeo como, hola, hola, caracola, bienvenidos de nuevo a mi canal. Y ahora fue como,
Pues sí, chiquillo, en Halloween, la verdad. Siempre me pasa, que me pongo más cómoda, después de un ratito y se me olvida. ¡Me he cargado el ojo! Mira, me he cargado el ojito. Oye, pues ni tan mal. ¿Qué os parece si la decoro un poquito más, no? La voy a maquillar porque la noto un poco seca. Soy intolerante a la lactosa. Algún día de mi vida, quiero que llegue este momento en el que yo pueda decir algo, algo sin sentido, y que la gente aplauda. En plan, que yo esté así y diga, soy intolerante a la lactosa. Y todo el mundo, como con Kim Kardashian. So do you and Kanye like fart in front of each other or do you talk about farts? Like do you fart in front of him? I don't fart. What are you talking about? You don't fart. I'm only asking because esta pizza me da unas diarreas que lo flipas. Pero me la suda. Estamos en Halloween. Estamos celebrando. Oye, pedazo de zorra. ¿Tú qué vas a hacer en Halloween? Cuéntamelo. Cuéntamelo. Lo siento si has visto en plan marquitas por mi cuello o por el pecho. No quería decirlo, pero lo he pensado y a veces es mejor decir las cosas y no callárselas. Siempre con cariño y respeto. Resulta que como es la época de Halloween, pues yo salí buscando un vampiro y me encontré un hombre pulpo. Mira cómo me he quedado, toda chupada. Es muy difícil ponerle pestañas postizas a una calabaza, O sea, nunca me lo había planteado que fuese a ser tan difícil. Tampoco es que es algo que yo me plantee diariamente. Pero tú dices, ah, sí, le voy a poner pestañas a una calabaza. Y no piensas, joder, va a ser lo más difícil que haya hecho en mi vida. Le voy a poner pintado a que es negro. Estamos en Halloween. Tía, que se me salen los mocos. Se me salen los putos. Perdón. Puto alcohol, tata. Cheers. ¡Ey! ¡Andamos perdidas! ¡Perdidas! ¡Ay, Diosita! ¡Chíflales! ¡Chamacos! Lo siento, Sara la calabaza. Pero es que te queda bien. Pero esta que tienes un tupé. A esta niña es que todo le queda bien. La que es guapa es guapa. ¿Para mí qué es eso? ¿Amor? ¡Qué sueño! Qué sueño. Quiero que suene la canción del lobo. La de au, qué sueño. Pero qué preciosa ha quedado Sara la calabaza. O sea, inexplicable. Inexplicable. Equipos de investigación, no nos explicamos esto. ¿Qué está pasando? ¿Escuchan esto? Me apetece ahora ponerme a ver Paranormal Activity. Bueno, mis amores, aquí acaba el vídeo de hoy con Sara la calabaza. Espero que os haya súper encantado. Yo me he pasado muy bien. He comido, he bebido, he tenido mi momento de Halloween, o sea, ¿qué más se puede pedir? ¿Qué más se puede pedir? Os mando muchos besitos. Espero que tengáis un Halloween fabuloso. No te olvides de darle un me gustaza enorme como la mostaza. Suscríbete al canal, que estamos a nada de llegar al millón. Ay, lo siento, Sara. Te he vuelto a sacar el ojo. Nos vemos en el próximo vídeo. Os quiero mucho, mis caracolas. Que me voy, que feliz Halloween. Que disfrutéis a tope. Si no salís, ved películas de miedo. Y si salís, no cojáis el COVID. Digo...